Decía un padre a su hijo, antiguamente y sobre todo en los pueblos del norte de México, ¿para qué va a estudiar mi hijo? Patendajo, apá, patendajo, y era para comercio. Y bueno, pues es que así les decían, llevan nombres diferentes, tendajos, llevan también el nombre de abarroteras, llevan también el nombre del comercio incluso, y bueno, los estanquillos, los famosos estanquillos, hoy les dicen así con cierto estilo, los snack, o bueno, las tiendas de autoservicio. Y estoy en una de esas viejas tiendas de abarrotes, ¿verdad? De muy antigua, ¿verdad? Aquí en Ojuelos, Jalisco. Y voy a platicar, ¿cuál es su nombre? Elías Guardado. Elías Guardado. Oiga, hace honor a su apellido porque usted sí guarda esto que es tradición. Este es un mostrador muy Muy viejo, antiguo, ¿verdad? sí. ¿Cuántos años? Pues va sobre 4 generaciones ya. Uy, 4 generaciones, o sea que más o menos ¿qué? Más de 100 años. Pues yo pienso que nos casi pegando a los 300 años. 300 años, o sea, viene desde tatarabuelos allá. Mostradores que, bueno, aquí se ponía el grano y se daba en cuarterones, ¿verdad? Sí, Se la servía gente. así en cuarterones porque no existía el peso del kilo No, así, no. ¿verdad? No, o sea, fue una de las primeras tiendas aquí en el pueblo. De las primeras De las tiendas, primeras tiendas. fíjense nada Ey. más. Y todavía se las conservamos. Y todavía conservando lo que es aquí su mostrador, porque hoy entra uno a las tiendas de autoservicio y bueno, pues uno solo agarra las cosas y ya nada más va y paga, ¿no? Y siempre le dicen, porque es una de las cosas bien curiosas, están dos, ustedes ya saben las tiendas, ¿verdad? Pero están dos y dicen, no, el otro es el que le cobra y ahí viene uno para acá, para este lado, así es, ¿verdad? Bueno, oiga, toda la estantería aquí arriba, ¿cómo le hace para bajarnos? ¿Cómo le hace para bajarlo? En la escalera. Con escalera, ¿verdad? Lo mismo son jaulas allá para pájaros, las coronas también, cuando llega el Día de Y el Día de Muertos, Muertitos, ¿no? Pues ¿verdad? todo. Melcocha, Melcocha. queso de tuna, Queso. miel de colmena. Sí, de las cosas tradicionales. Y bueno, se vendían de todo, hasta hachas, hasta ferretería, ¿verdad? Tipo ferretería, llantas, Llantas, todo eso. de todo, ¿verdad? Sí. Porque de todo. Bueno, ¿y cómo lo ha logrado usted así conservar? Porque ya vienen los cambios siempre, viene la modernidad y todo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues hay gente que le gusta todavía venir y admirar todo esto y pues se van pues contentos porque todavía la conservamos de los pues De los de abuelos, los así la de los manera de sí cómo, de porque es cómo más todo personalizado el hecho de que está aquí ajá ¿cómo les decían? Marchantes, los ¿verdad? El marchantes marchante, el marchantes marchante. Y entonces despacha así personalmente a la gente, al a la gente cliente al cliente que llegue que sí que va llega, ¿verdad? llegando ahí. Que bueno, ya los productos han cambiado, porque pues Ya, diferente todo, ya ¿verdad? todo, Ya no ¿verdad? es como antes. Ya no, Sí, mire, pues ahí antes platicaban todo eso, colgaban que huaraches, velas, todo eso que colgaban ahí de estas telas. Y ahorita no, pues ya puro abarrote. Puro Sí, abarrote, ¿verdad? Qué sí. bueno. ¿Y sigue conservando su mismo nombre? Sigue, sí, todavía el Sí. mismo nombre. La Sí, la Puerta del Sol. Puerta del Sol. Sí. ¿Esa quién se lo pondría? Mis tatarabuelos, Los sí. tatarabuelos. Fíjense ustedes nada más. Qué bueno, pues un verdadero museo esta tienda. Todavía también usando Las su básculas, peso de báscula, ¿verdad? Que decía, bueno, con los sí. cuarterones antes, pero ahora son las Ahora son básculas, básculas, ¿verdad? Y que, pues, sí son el peso exacto, ¿verdad? sí, no, eso Porque a sí, veces las digitales no, como que le no, mueven le ahí quitan tantito. poquito y órale, sí. Pues me da mucho gusto que me haya Bueno, gracias. permitido pasar un momentito aquí a su tienda de abarrotes, ¿verdad? Y como decían en el rancho antes, ¿para qué va a estudiar mi hijo? Patendajo, apá, patendajo, ¿verdad? Voy a continuar con más reportajes de Alvarado. Estoy en Ojuelos de Jalisco.